El camino natural tiene su origen en un antiguo trazado de ferrocarril que iba a ir desde, en principio, desde Talavera de la Reina hasta Villanueva de la Serena, en Badajoz. La recuperación de este espacio pues, ha significado, lo primero, ponernos en el mapa y lo segundo, pues darnos a conocer una nueva forma de vida, una forma de aprovechar esta infraestructura que estaba aquí sin ningún tipo de utilidad y que ahora nos ha venido bien para conseguir crear empleo a través del desarrollo turístico. Lo que más viene son familias, padres con los niños. Suelen venir de Madrid, que es el principal foco emisor de visitantes, pero también vienen de otras partes de España. La verdad es que viene gente de toda España, ¿no? Y también vienen algunos extranjeros. Están empezando a visitarnos ya gente que hace cicloturismo, es decir, que sale con la bicicleta y va recorriendo la península y, bueno, aprovechan estas infraestructuras que están estupendamente pensadas para eso, para hacer cicloturismo, porque vertebran muy bien todo el territorio nacional. Sobre todo el paisaje, la naturaleza. El acompañamiento del río es maravilloso, estupendo, y bueno, el respirar la jara, tomillo, romero, pues, plena naturaleza. Saben que el Camino Natural de La Palma tiene dos tramos, que son los dos grandes recorridos, senderos de gran recorrido de La Palma, uno de medianías y otro de cumbre, y con el sistema radial de caminos de otros senderos servía para comunicar distintos puntos de la isla. Bueno, desde los años 90 empezó el Cabildo a recuperar toda lo que era la red de senderos insular de La Palma. En el año 2006, el Ministerio, en colaboración con el Cabildo, lo incluyó en un programa que ha permitido su restauración, y es a partir del 2010 en el que se finalizaron esos trabajos, prácticamente ese camino está en perfectas condiciones. Bueno, para nosotros ha sido importante esa inclusión en el programa de Caminos Naturales porque, bueno, una infraestructura que existe, que además nos ayuda a poner en valor pues lo más importante quizás que tengamos, que es nuestro paisaje, nuestra naturaleza, y el transcurrir además por el tramo de medianías, por núcleos tradicionales también pone en valor parte del turismo rural que se ha ido desarrollando en nuestra isla, especialmente en la medianía de la isla. Por eso nosotros consideramos un dato bastante relevante el que el Ministerio haya aceptado esa inclusión. Consideramos muy importante la inclusión de esta vía, de este camino, dentro del programa de Caminos Naturales, porque se trata de un programa que tiene una amplia repercusión en todo el territorio nacional y porque de alguna manera compartimos todos los fines y los objetivos que se persiguen desde este programa de Caminos Naturales, ¿no? Por una parte, el mantener para el uso público esta antigua infraestructura de comunicación,
el dar y ofrecer respuesta a una demanda social de servicios turísticos alternativos, facilitar a la población el acceso a una experiencia deportiva, cultural, educativa, en contacto con la naturaleza, y favorecer el desarrollo sostenible de los territorios a los que afectan estos caminos naturales. En este caso, concretamente la comarca de la Sierra Norte de Cádiz, la comarca de la Sierra Sur de Sevilla, mediante la potenciación de sus recursos económicos, el fomento del empleo y el asentamiento de la población en su lugar de origen. Bueno, si escuchamos, es lo que más me gusta, ¿no? Que sí, el silencio. El silencio, la naturaleza, y esto es lo que me premia a mí, ¿no? Esto es lo que me satisface, ¿sí? Escuchar el pájaro cantar y meterte en tu mundo, ¿no? En el mundo de aquí, de la montaña. Esto engancha. Y esto engancha porque es salud. El origen de este camino natural eran diferentes caminos que ya existían en el municipio, que la gente los utilizaba bien para ir al campo, para ir a coger setas o para ir a cazar. La importancia de entrar en el programa de caminos naturales era estar dentro de unas rutas, a nivel nacional. La influencia que ha tenido sobre el entorno y sobre el sector socioeconómico creo que es una influencia bastante grande. No diría que se hayan creado negocios nuevos para esta ruta, pero sí que Prades es una localidad que tiene mucha restauración, hay muchos restaurantes, hay muchos establecimientos con pernoctaciones, hay hoteles, hay casas de colonias, albergues. Entonces, esto sí que pienso que ellos tienen más afluencia de público por este motivo, porque hay el camino y hay gente pues, que ya se toma o bien el fin de semana o toda la semana entera, coge sus vacaciones y viene a andar. Lo que más también sorprende es que no es un camino natural monótono donde siempre sea lo mismo, sino que cada trozo tiene la vegetación diferente y parece que estés pasando por paisajes totalmente diferentes.